Hoy retransmitimos desde el Estadio General. Saludos a todos los hinchas. Con vosotros, Guillermo Reylon. Hoy analizará el partido Javier Fernández. Buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Liga Master, Segunda División, partido número 19. Serán hoy los contrincantes. Bien, veamos quiénes forman el 11 inicial en cada equipo. Empieza la emoción. Segundo palo. Ahí va, lanzado. La jugada lleva peligro. Uf, por centímetros. Ahora defienden con intensidad. Está buscando un hueco. Ha dado en un defensa. Saque de esquina. Esta es su oportunidad. Consigue regatearlo. Deberían tener más cuidado. Es córner. Remate. Balón al área pequeña. Y despeje más oportuno. Bonito pase. Dispara. El portero no puede. Un centro envenenado. Dispone a sacar de banda. Esto lleva mucho peligro. Es una buena ocasión. Qué oportuno ha sido. Consigue regatearlo. Dispone a sacar de banda. Trata de sorprender. Puede chutar desde ahí. Consigue centrar.
cumple el minuto 35. Fuera de juego. Esta es su oportunidad. El balón está en el aire. Balón al área pequeña. Tuya mía, mía tuya. Buen corte. A ver si es capaz de llegar. Dispara. Y le deja un buen balón. Y chuta. Se acabó la primera parte. Y ahora en el descanso vamos. Acaba de empezar la segunda parte. Buscando el palo corto. El balón no ha querido entrar. La pasa con la cabeza. ¡Qué buena intención! Parece que lleva el balón cosido al pie. Está buscando al compañero. Está muy solo. Necesita apoyo. No logra conectar. ¡Qué bien se ha metido! Busca el primer palo y chuta. ¡Qué mala suerte! Pase con la cabeza. No pueden dejarlo solo. Ha empatado el partido. Bien, volvámoslo a ver de nuevo. Qué oportuno ha sido. Han pasado 15 minutos. ¡Qué entrada tan peligrosa! Ojo, eso es tarjeta amarilla, sin duda. Debería tener un poco. Y el balón se pierde por la banda. Saca de banda. Cubre muy bien el hueco. Aquí hay peligro.
esférico está en el aire. Es un buen centro. Esta es su oportunidad. Ha centrado. Dispara. No ha sido gol por los pelos. Estamos en el minuto 35. Ahora lleva peligro. ¡Golazo! ¡Bonito! Gana por un gol. Veamos de nuevo esta acción. Si son capaces de aguantar el resultado. Chuta hacia arriba. Pondrán de un córner. Parece que será una jugada ensayada. Tienen hombres altos. Y chuta. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ha roto la portería, señores! ¡Qué gol! Ha tenido un fallo de concentración. Deben estar muy cansados. Bien, volvámoslo a ver de nuevo. No da perdido. Buscando el segundo palo. Se va de él. Muy bien, presionando. Vaya error del portero. Sacarán desde el banderín de córner. Parece que será una jugada ensayada. Tienen hombres altos. Esta es su oportunidad. La pasa con la cabeza. ¡Gol! ¡Sí, señores! ¡Gol, gol, gol! Te ha hecho con el control del partido en los últimos momentos. Veamos la jugada una vez más. De momento están jugando como los árbitros. Suena el silbato que indica el final del partido. Ha sufrido mucho. Entonces, Javier, ¿qué me dices del partido? Un partido excelente, que cualquiera de los dos equipos podría haber ganado. Sí, estoy de acuerdo. Gracias por tus opiniones. Y aquí ponemos punto final. Les saluda Guillermo Reyes.
hoy me ha acompañado un buen amigo, Javier Fernández. El terreno está en buenas condiciones. Buenas noches, queridos incondicionales. Con vosotros, Guillermo. Hoy analizará el partido Javier Fernández. Buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros. Liga Master, Segunda División. Partido número 20. Serán hoy los contrincantes. Bien, veamos quiénes forman el 11 inicial en cada equipo. Empieza la emoción. Pondrán de un córner. Esta es su oportunidad. Fallan en los metros decisivos. Toca con la cabeza. Le da de cabeza. Fuera de juego. Dispara. Buena colocación. Será saque de puerta. Entra. Ha conectado mal con el balón. Pase con la cabeza. Envía el balón hacia atrás.
consigue escaparse. No hay fuera de juego. En el medio. Y chuta. Vaya chute. Dispondrán de un córner. Uf, por centímetros. Ha salido demasiado pronto. Lástima, porque la idea era buena. Deberían tener más cuidado. ¡Remata! Ha sido un auténtico melonazo. La pasa con la cabeza. ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Es un buen centro! ¡Y chuta! Se cumple el minuto 35. ¡Tuya mía, mía tuya! Esta es su oportunidad. Esto lleva peligro. Dispone a sacar de banda. Consigue escaparse. Un centro largo. Ahora defienden con intensidad. Consigue filtrar. Oh, lo han tirado. Levanta el banderín. Tengo mis dudas acerca del fuera de juego. Eso es fuera de juego. Han caído en la trampa. Hagamos un resumen de la primera parte. El resultado es 0-0. Bien, Javier, ¿qué te parece el partido hasta este momento? Va a empezar el segundo tiempo. ¿Será capaz de llegar? Fuera de juego, fuera de juego. Sí. Están presionando mucho. Ahí va, lanzado. Qué oportuno ha sido. Esta es una jugada de ataque. No hay fuera de juego. Buscando el segundo palo. Uy, 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 vaya despeje. Envía con la cabeza. El balón está en el aire. Dispara. Saque de esquina. Esta es su oportunidad.
le ha dado un pase que es medio gol. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Un gol increíble! Se adelanta con un gol en el marcador. Bien, volvámoslo a ver de nuevo. Segundo palo. ¡Jump! ¿Será capaz de llegar? ¡Vaya error del portero! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vaya obra de arte! Sigue atacando sin piedad. Bien, volvámoslo a ver de nuevo. Ha aprovechado muy bien el hueco. Buen regate. Dios, qué corto. El suplente ya está calentando. A ver si atacan ahora. ¡Eso es! Dispondrán de un corno. Oh, no ha sido gol por los pelos. Han cambiado a un jugador. Parece que será una jugada ensayada. Tienen ambos altos. Saca de banda. Y chuta. Saque de esquina. Parece que será una jugada ensayada. Tiene hombres altos. Ha encontrado un espacio. Dispara. Ha conectado mal con el balón. Saque de puerta. Oh, lo han tirado.
fuera de juego. Esta es su oportunidad. Solo quedan 5 minutos. Una falta clara. Dispara. Saque de esquina. Parece que el balón se niega a entrar. Esta es su oportunidad. Esta es una jugada de ataque. Esta es su oportunidad. Y ahí está el silbato final. Ha sufrido mucho. Bien, Javier, ¿qué opinión te ha merecido el partido? Un partido excelente, que cualquiera de los dos equipos podría haber ganado. Lo mismo pienso. Pues muchas gracias. Y aquí ponemos punto final. Les saluda Guillermo Reyes. Hoy me ha acompañado un buen amigo.